El líder opositor boliviano, que acusó al presidente Evo Morales de dejar embarazada a la hija de la ministra de Desarrollo Rural, ha pedido disculpas por haber hecho sus señalamientos sin tener pruebas. Luego de sacudir el ambiente político de la nación con estas declaraciones, Doria Medina dijo que prefiere hacer lo justo y no volver a hablar del tema. Diputados oficialistas dicen que las disculpas no bastan y que Medina debe responder ante la justicia. Bueno, señora Nemesia Chacollo, quiero disculparme con usted y con su familia. Le aseguro con humildad que esa no fue mi intención. Es Samuel Doria Medina, empresario y político opositor, que había acusado a Evo Morales de embarazar a una menor de edad, hija de la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Chacollo. El político dice que no lo hace por temor, pues hay que recordar que a Chacollo le inició un juicio por haber puesto a su hija y a su nieta en el ojo de la tormenta política. Aclaro a todos los bolivianos que no hago esta declaración por temor a un juicio que se me ha iniciado. Tengo que enfrentar ya 10 juicios, así que esta no es la razón. Doria Medina no desmiente la información sobre la responsabilidad del presidente Morales, pero dice que prefiere hacer lo correcto. Lo que me preocupa en este momento es hacer lo correcto y evitar una injusticia. Desde el principio mi preocupación fue justamente esta: que los poderosos no puedan abusar de las mujeres. Doria Medina recibió una ola de críticas por haber involucrado a menores de edad en la denuncia, pero el presidente Morales también quedó mal parado, pues algunos políticos opositores pidieron que se haga un análisis de ADN al bebé para saber quién es el padre. Los oficialistas dicen que las disculpas no son suficientes. Creemos que no es basta, digamos, disculparse cuando un actor político acusar simplemente por acusar. Lo que tiene que hacer el Ministerio Público, lo que tiene que hacer la justicia, es nomás seguir, continuar con el proceso. Como este tema ya ha trascendido el ámbito político, queda ahora en manos de la justicia boliviana. Desde La Paz informó para NTN 24, Meriva.